Yo quisiera, antes de terminar, presentar un video. Quiero presentárselo al Poder Popular. Hoy la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez dio una rueda de prensa al mediodía y presentó un video que es una vergüenza para Venezuela. Yo quiero que ustedes lo vean, porque por siglos nuestro país ha luchado por sus legítimos derechos sobre el territorio de la Guayana Esequiba. La Guayana Esequiba es venezolana. Fue arrebatada por el Imperio Británico. Y más temprano que tarde la vamos a rescatar por la vía de la legalidad internacional, por la vía del derecho internacional, por la vía del reconocimiento de nuestros derechos y de la diplomacia bolivariana de paz. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta defender los derechos soberanos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba? Y nosotros ahí estamos, en todas las instancias mundiales, enfrentando las pretensiones imperiales, y lo he dicho, quienes debilitan a Venezuela, quienes pretenden imponer un gobierno proimperialista, quienes pretenden dividir la Fuerza Armada, tienen un solo objetivo: apoderarse de la Guayana Esequiba, apoderarse del petróleo venezolano, apoderarse del Golfo de Venezuela, partir a Venezuela en 20 pedazos y repartirse las riquezas y las tierras de Venezuela. Ah, llegó a nuestras manos un conjunto de pruebas de cómo este bandido, traidor a la patria, Juan Guaidó, está negociando el Esequibo para entregar el Esequibo a cambio del apoyo político a su fantasmagórico y pretendido gobierno farsante. Yo creo que el Ministerio Público, lo creo firmemente, la Fiscalía General tiene que actuar de manera expedita, porque es un delito de traición a la patria pretender entregar el Esequibo a cambio de vender nuestro país. Hoy lo digo indignado, me perdonan el tono, de verdad, ahí en los hogares que me están viendo. Me perdonan el tono, pero a mí me indigna mucho cuando tiene que ver con los intereses de Venezuela. Y que unos vendepatres estén por el mundo negociando la riqueza, el petróleo, el oro, la tierra, el golfo, el Esequibo. Vendepatria. Pero déjeme decirle, no han podido, ni podrán y no volverán. Bajo ningún aspecto, no volverán. Traidora a la patria. Yo quiero que la misma vicepresidenta, con un micrófono aquí al frente, presente la traición a la patria y el video, que es una de las pruebas que nos han llegado de una supuesta, pretendida embajadora que este bandido vende patria criminal, pro gringo. Él nombró, porque él se dice que es presidente de fantasmagórico gobierno. Y él nombró una supuesta embajadora en el Reino Unido, en Londres. Y esta señora vende patria. La fiscalía tiene que tomar cartas en el asunto. Y esta señora vende patria. Dice que hay que entregar el Esequibo, así lo dice de frente. Por favor, vicepresidenta, yo quisiera aprovechar el final de esta jornada de gobierno de calle para presentar estas pruebas muy graves al país, para que cada quien saque sus conclusiones y logremos la unión nacional en defensa del Esequibo venezolano. Por favor. Así es, presidente, tenemos más evidencia. Primero, informar a nuestro pueblo de quién se trata este personaje. Como usted bien lo ha dicho, el autoproclamado, en su fantasía de creerse presidente de Venezuela, designó una supuesta embajadora en el Reino Unido. Esta señora además tiene nacionalidad estadounidense. Fue empleada del Departamento de Estado de los Estados Unidos y es empleada del Pentágono. Ha acompañado los comandos especiales en trabajos en Colombia. Es decir, es una agente directa
del gobierno de los Estados Unidos, y esa es la que pretende supuestamente representar los intereses de Venezuela en el Reino Unido. El pueblo venezolano va a ver en el video cuando ella dice que esto lo prepararon antes de enero, es decir, esto fue preparado antes de la autoproclamación. Como todo delito tiene fase preparatoria, es decir, la planificación fue antes de la autoproclamación. Desde el punto de vista institucional, este personaje es nadie en Venezuela, porque realmente es nadie. No es embajadora y no es nada en el Estado de Derecho venezolano, pero sí es muy importante porque es una pieza fundamental en la organización criminal que encabeza Juan Guaidó para cometer delitos transnacionales afectando los intereses, los activos y los derechos de Venezuela, afectando a todo nuestro pueblo, afectando el derecho al desarrollo de los venezolanos y las venezolanas, el derecho a la paz, el derecho al futuro. Y ella dice en esta conversación telefónica, presidente, que es realmente vergonzosa, que el Esequibo es de Guyana y que necesitan además entregar el Esequibo para ganar más apoyo político para el señor Guaidó. ¿Cómo se llama eso? Traición a la patria, vende patria. Vamos a ver el video. ¿Quieren verlo? Bueno, grábenlo en sus teléfonos, grábenlo en sus casas, porque esta es la primera prueba de muchas que vamos a mostrar de cómo estos vendepatrias pretenden debilitar a Venezuela, dar un golpe de Estado para entregar el territorio y las riquezas de Venezuela. Venezuela le dice, no volverán, vendepatria. Adelante, video. Epa, Manuel, es Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, Isadora me pidió que te dejara un mensaje para hablar de un tema que ella y yo hemos estado elaborando. Mira, estamos tratando de crecer la coalición de apoyo a Juan y el tema número uno que nos ha identificado el Foreign and Commonwealth Office, no nos van a apoyar mientras sigamos con la línea oficial de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana, de que queremos agarrar el Esequibo de Guyana. El tema de Guyana, yo le dije a María Teresa Velandria que no aconsejara a nadie que opinara sobre Guyana. Esto fue antes de que Juan subiera al poder, ¿ok? Y mi primera reunión con el Grupo de Lima era también con el High Commissioner de Guyana, que vino y me dijo que él quiere saber cuál es el posicionamiento de Juan Guaidó al respecto de Guyana. Drop the topic, es mi línea. Bueno, cualquier cosa estoy a la orden. Ok, chao. Vende patria, no volverán. Más nunca en la vida volverán. Vende patria, ustedes ven, esto es apenas un resumen de una de las pruebas de estos vende patria. Lo hemos dicho. Y así se cogieron Citgo y se robaron Citgo con el gobierno y la complicidad de Donald Trump. Y así pretenden robarse el petróleo de Venezuela. Pero que hay un pueblo que ama la patria, hay un pueblo que defiende la patria y hay un pueblo que le dice por siempre a ellos, no más Trump, no más Trump. Y desde el poder popular, desde el poder comunal le decimos a Venezuela, Venezuela, sí se puede. ¡Que viva nuestra amada patria Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva el poder comunal! ¡Viva! ¡Que viva la Unión Cívico-Militar!